Efectivamente, esta madrugada a las 4:55 exactamente ha sido atropellado un trabajador de limpieza pública del mercado Vino Canchón. Ha sido arrastrado casi 6 cuadras y claro, naturalmente con una consecuencia, no, 6 cuadras. ¿Arrastrado? Sí, así es. El conductor estaba totalmente en estado de ebriedad, la policía ha intervenido. Esto también hemos captado gracias a la cámara de vigilancia que tenemos en dicha zona. La Policía Nacional ha intervenido y ya se hizo el levantamiento de cadáver a través del fiscal. Se trata del trabajador Mariano Yapura Meza. ¿Trabajador de limpieza pública? Así es, trabajador de limpieza pública. ¿Quién es este irresponsable conductor? Bueno, el trabajador esa hora estaba cumpliendo su labor de hacer limpieza en el sector de las rampas del mercado Vino Canchón. Bueno, el proceder de la municipalidad en este caso, señor alcalde, es apoyar, también brindar unas exequias como debe ser, apoyar a la viuda, a los hijos. Veremos qué más podemos hacer por ellos. Ellos cobran únicamente con una simple bolita, señor alcalde. No, está dentro del CAS. Está en CAS, está encontrado en CAS. ¿Identificaron al conductor del vehículo? Así es, ya se ha capturado. No, José Villavicencio Mercado. José Villavicencio Mercado y Alan. No, Suta Quispe Luis Daniel. Los dos responsables de este atropello y muerte de este trabajador. ¿Serán denunciados ellos? Ya están comprometidos y ya con intervención del Ministerio Público.